importantísimos de este poder fundacional, uno de los tres poderes clásicos del Estado, y que tiene ahora el reto de hacer un gran uso de esta infraestructura que va a presentar esta ciudad judicial de Santo Domingo Este. Pero por cierto, esto fuera poco, la convocatoria a su conferencia, donde intenta encontrarse con diferentes sectores del país. Vamos a continuar con estos invitados especiales que comenzaron con la propia presencia del juez presidente de la Suprema Corte, que siguió con la presencia de Isabel Duelo, que siguió con la presencia de la jueza coordinadora de La Vega, con un gran conocimiento, la jueza Ricourt de Innovación, y que ahora sigue con un académico, un formador proveniente también de la Argentina, y que, bueno, desde la ciudad de las universidades, desde Córdoba, la docta, como le llaman, ha venido al país a sumar en aspectos interesantes con respecto al comportamiento de los servidores públicos, esencialmente los judiciales. Hablamos con don Armando Andruet, es el director internacional de la Cátedra de Ética Judicial de la Escuela Nacional de la Judicatura. También vamos a hablar con él, a conocer aspectos de bioética, inteligencia artificial y justicia. Susana Gotró. ¿Usted es abogado también o cuál es su área de formación? Bueno, muy buenos días. Primero, muchísimas gracias. Esa no es mi pregunta, es para ver cómo arranco con la pregunta. Bueno, sí, por supuesto, soy abogado, soy avanzado estudiante de filosofía hace muchos años. Perfecto. Y además he estado 40 años vinculado al Poder Judicial y he sido juez de la Corte Suprema y presidente de la Corte Suprema de la provincia de Córdoba. Casualmente, antes de ayer, que todavía no sabemos que íbamos a tener este programa, estaba viendo un poco de la inteligencia artificial aplicada a la justicia, uno de los sectores donde con más reticencia pues se ha tenido apertura para este tipo de innovaciones tecnológicas. Se hablaba del conflicto, de la necesidad de asegurar que éticamente no fuera muy invasiva, se garantizara que la persona estaba consciente de esa utilización, pero se hablaba de la importancia en acortar celeridad, en seguridad jurídica. Y quisiera que nos compartiera un poco qué es bioética, inteligencia artificial, aplicación de justicia para los que nos escuchan. Mire, yo creo que definitivamente la tecnología va dando, digamos, sus resultados muy, muy exitosos y muy valiosos en toda nuestra vida y en todas nuestras rutinas. Solamente bastaría pensar que hoy prácticamente el 60 o el 70% de las cosas que hacemos, en realidad alguien nos está ordenando, guiando cómo hacerlas, y esa guía es en definitiva todo un trabajo de inteligencia artificial que está subterráneamente monitoreando prácticamente todos nuestros comportamientos. Ustedes con sus teléfonos, yo con el mío, el seguimiento de GPS, el seguimiento de llamadas, o sea, hay una huella permanente. No se puede pensar hoy, no se puede pensar un mundo al margen de la tecnología. Y si no se puede pensar un mundo al margen de la tecnología, mucho menos se puede pensar un poder del Estado corrido de la tecnología. La pregunta es ahora cómo en definitiva los poderes judiciales en particular van a ir acogiendo esa tecnología acorde a la materia altamente sensible con la cual se trabajan. Porque justamente la materia con la que los grandes sistemas de inteligencia artificial se nutren es precisamente con los datos. Sin datos no hay inteligencia artificial. Esa es la razón por la cual sobre el año 50, digamos, o 60, la inteligencia artificial entró, podríamos decir, en lo que se llama tecnológicamente el otoño tecnológico, porque se suponía que la inteligencia artificial desarrollada después de los años 45 y 50 no había conseguido su evolución porque lo que no había datos. Hoy, en definitiva, lo que hay son datos, y mientras más datos existan, más rápido se producen, en definitiva, los entrenamientos a las inteligencias artificiales. Y curiosamente, el Poder Judicial lo que puede ofrecer a la tecnología es esa cantera de datos. Y en realidad no son solamente los datos de qué corbata puedo usar o qué, en definitiva, música me gusta, sino los datos de una sensibilidad que permiten hacer una radiografía distinta del ser humano.
Y allí es donde todo poder judicial tecnológicamente vinculado debe adherir, sin convertirse, podríamos decir, en fóbico a la tecnología, pero tampoco abrazarla, cerrando los ojos y pensar que en definitiva es siempre bueno. Es bueno en la medida que yo puedo controlar muchas cosas. Y ese me parece que es la, el tira y afloje, esa es la discusión en la que estamos. Esa discusión que es, podríamos decir, una discusión de fondo, es que necesita, digamos, los aportes desde una perspectiva ética que ayuden a la reflexión. Y allí entonces aparece hoy, 2024, tenemos en realidad muy pocos elementos, digamos, como instrumentos que brinden guías vinculadas con la ética a la tecnología. Fundamentalmente hay dos grandes instrumentos. Uno, precedido por UNESCO, que siempre UNESCO ha tenido una capacidad de pensar con mucha profundidad estos temas, y otro es vinculado con inteligencia artificial, es la ley europea que se acaba de aprobar a propósito de inteligencia artificial. Hasta allí mi primera respuesta a su pregunta. Gracias. Usted es el director internacional de la Cátedra de Ética, ¿verdad? Correcto, sí. Internacional. Si hiciéramos una evaluación de la situación en la región, por ejemplo, de América Latina, ¿cómo nos encontraría usted a nosotros, la República Dominicana? Bueno, yo encuentro que el Poder Judicial Dominicano ha hecho avances muy significativos vinculados con la ética judicial. Como todas las cosas, los avances, por más que uno diga que son significativos, usted me podrá decir que yo en la práctica diaria, en la vida doméstica, encuentro situaciones que parecería que no reflejan esa situación, y eso es absolutamente cierto. Pero en verdad, los procesos de transformación, las culturas, las éticas y los hábitos sociales de una cultura llevan un tiempo determinado, y en realidad, si no hay un punto, diría Barthes, si no hay un grado cero, en realidad nunca se puede avanzar. Hoy yo diría que hemos superado la parte más profunda, la parte subterránea, construir en definitiva los documentos, construir los instrumentos. Empezamos ahora el proceso fuerte, diríamos, de la construcción del ethos ético dentro de un poder judicial, que tampoco es una cuestión ajena. Pero si uno lo compara con el resto de los poderes judiciales, fundamentalmente de Centroamérica y el Caribe, Poder Judicial Dominicano va ganando mucho la carrera. Por lo pronto tienen el código más avanzado que hay en la región, vinculado con ética, y siempre muy, muy de la mano de ese Código Iberoamericano de Ética Judicial, que fue sancionado aquí en la ciudad de Santo Domingo en el año 2006. O sea, yo a la respuesta le digo, creo que la evaluación franca, absolutamente sincera, es que el Poder Judicial Dominicano está muy bien ubicado en esa línea de partida, y con conductores de automóviles altamente potentes para llevar adelante la carrera. Posiblemente lo único que puede ocurrir, no que nuestro vehículo se quede sin combustible, sino que nuestro conductor se nos canse, es decir, y entonces hay que saber darle cosas para que en definitiva no se cansen. Este gran encuentro de esta conferencia es en definitiva un incentivo para decir, mire, todo lo que se viene trabajando silenciosamente en los últimos 5 años, por lo menos, usted acá lo está visualizando. Nada, absolutamente nada de lo que pasa en el Poder Judicial Dominicano es un accidente. Todo está calculado, todo está pensado, todo está proyectado. Y creo que las proyecciones que vienen hacia el futuro largamente son superiores a las que estamos viendo hasta este presente. Magistrado,
La ciencia ha avanzado tanto en estos últimos años, la ciencia biológica se ha decodificado en gran medida y se entiende ya el código genético, el ADN, y esto también ha traído discusiones de hasta dónde debe llegar el ser humano con ciertas situaciones, algunas que van tendentes a mejorar la calidad de vida del ser humano, mejorando o alterando los genes. Células madre, clonación. Clonación, en miras o con la visión de evitar enfermedades a futuro. Pero el otro extremo está en si es posible, o si se salta una línea ética, si es posible la alteración para ser los llamados superhumanos. Una persona que tenga más memoria, más condiciones musculares, de fuerza. Esas son discusiones que actualmente, imagino, se están teniendo en el mundo. Por igual, la aplicación de la tecnología, los llamados cyborg, para solucionar problemas de salud auditivos, por ejemplo, ya hay varias tecnologías que combinan un software o inclusive tener la posibilidad de comunicación con la computadora, tener el mando a distancia, inclusive con un control remoto o mover un mouse, como vimos recientemente. En las leyes de guerra está el problema, por ejemplo, de la automatización vía drones de operaciones. ¿A quién acusar de un crimen de guerra, de una violación del Estatuto de Roma claro, cuando opera un dron? Por otra parte, también hay discusiones con el tema de la maternidad subrogada. Estos son temas que a veces se entiende que se salta una línea ética. Y vimos ahora también el anuncio de una empresa capaz de tener vientres que son máquinas. Entonces, quisiéramos saber, sobre todos estos temas que tienen que ver con la bioética, cuál es el estado actual de estas discusiones, hasta qué punto puede el ser humano saltar ciertos límites, ciertas barreras, y hacia dónde se dirige precisamente la interpretación o reinterpretación de estos temas de cara a esos avances en cuanto a la investigación. Bueno, muchas gracias por la pregunta, y es un tema que me resulta muy muy atractivo como trabajo. Mis últimos trabajos en filosofía de la naturaleza están precisamente marcadas en la discusión entre el transhumanismo y el poshumanismo, que es efectivamente a lo cual usted se está refiriendo. La bioética, antes de dar respuesta a sus inquietudes, digo, la bioética tiene la capacidad precisamente de poder tener una mirada general sobre todos esos aspectos, porque si bien al principio la bioética, sobre finales de la década del 70, estaba más ubicada como bioética clínica, hoy en definitiva el concepto de la bioética es de una bioética global, clínica y no clínica, una bioética ambiental, ecológica, de la geósfera y por supuesto vinculada con la tecnología. Es cierto que correríamos el riesgo, si avanzamos en la discusión, de confundir al auditorio de esta radio de que estamos haciendo un programa de ciencia ficción. Es decir, pero en realidad, lejos de hacer ciencia ficción, si nosotros leemos lo que Aldous Huxley planteaba en Un Mundo Feliz, pues claro, o Orwell, en definitiva, en su obra, todas esas cosas integran parte de lo que hoy es nuestra habitualidad. Cuando uno piensa la invasión de la tecnología en la naturaleza humana, supone que lo que está en juego es en realidad la mutación o la migración que nosotros vamos haciendo muy pausadamente, pero sin descanso, sobre la mutación de nuestra propia condición humana. Hoy la discusión está en el paso de la condición humana al ser digital. Hoy, en definitiva, todos somos en gran parte digitales. Allí entonces aparece esta discusión de lo que es el transhumanismo en sentido clásico, que es precisamente cómo, fundamentalmente, cuatro disciplinas hoy muy, muy activas, como es la biotecnología, como las ciencias cognitivas, la nanotecnología y las ciencias de la información, esas cuatro disciplinas que se conocen bajo un acróstico NBHI, es decir, son en definitiva las que están mandando cómo nuestra condición humana va migrando a esa condición digital. De allí esta situación de los mejoramientos, no los mejoramientos, digamos, para superar las carencias que
el mundo nos ha dado a unas personas que algunos no pueden ver porque tienen en definitiva una dificultad visual, otros no pueden escuchar, a otros que les falta una pierna, les falta, digamos, no es solamente para alcanzar el rango humano, sino para superar el rango humano. Y allí entonces está esta cuestión del transhumanismo. Pero, en realidad, lo que los transhumanistas piensan es que en algún momento determinado, y le ponen una fecha, todavía estamos lejos, 2046, que es cuando se alcanzaría el momento de la singularidad tecnológica. Y el momento de la singularidad tecnológica, ya las máquinas lograrían entrar en comunicación entre ellas, y allí entonces nosotros, dicen algunos, podríamos pasar a ser como secundarios dentro del mundo de las máquinas. Pero ¿cuál será nuestro destino? Siempre siguiendo esa línea, es que en definitiva el humano abandone la condición cárnica y en definitiva haga una transferencia a una base de silicio, nuestra condición fundamentalmente mental. Y allí entonces el poshumanismo estará. Obviamente los poderes judiciales, no digo que estén completamente atentos a eso, pero sí los jueces deben estar muy atentos a las perspectivas de la bioética en función cómo la bioética mira estos problemas humano-tecnológicos y los jueces qué solución le dan a estas cuestiones. Hoy, en realidad, el tema de la maternidad subrogada es un tema corriente, absolutamente, digamos, igual que las tecnologías de las prácticas de reproducción humana asistida, pero posiblemente también hoy hemos tenido información hace un par de semanas de los xenotrasplantes vinculados en definitiva a los trasplantes con órganos de animales en humanos y que han funcionado exitosamente. Yo creo que deberíamos mirar los cerdos no solamente para pensarlos en la parrilla, claro, sino pensarlos en definitiva como quienes nos pueden dar sustitución a tantas necesidades de riñones que hay hoy. Bueno, en fin, el mundo de la bioética, el mundo judicial ha tenido un auge y en ese sentido, de nuevo sobre la pregunta anterior, la Escuela Nacional de la Judicatura hace 6 años hizo aquí en República Dominicana el primer Congreso Internacional de Bioética y allí se vincularon a las principales cabezas de bioética. Y que dejaron una marca en nuestros poderes judiciales. De hecho, la ENJ, la Escuela Nacional de la Judicatura, tiene una cátedra de bioética que yo tengo el gusto de dictar allí clases vinculadas con esto. En el día de ayer se conmemoró el Día Internacional de las Niñas en las TICs. Y precisamente mucha gente, muchos sectores entienden que las mujeres suelen ser más éticas en posiciones, sobre todo en el renglón judicial, en el renglón administrativo. He observado en este Palacio de Justicia que la mayoría son mujeres. ¿Cómo están esas mujeres tomando posiciones? ¿Cómo están interactuando con el tema de la ética, la tecnología, el enfrentamiento quizás para ocupar esos lugares preponderantes que tradicionalmente ocupan los hombres? Mire, no tengo un registro estadístico a ese respecto, pero sobre la última parte de su comentario. Pero sí sobre el primero yo le puedo decir con total casi convencimiento, la mujer en el ámbito judicial, con respeto lo digo, tiende a tener una capacidad de poder desarrollar esto que hoy se llaman las competencias blandas de una manera absolutamente natural y no forzada. Es decir, en los hombres muchas veces las competencias blandas son ejercicio de un aprendizaje. En la mujer, por su condición natural de mujer, la ética del cuidado funciona de una manera diferente. Y si la ética del cuidado funciona de una manera diferente, también desarrollan competencias blandas, empatías, mucho más naturalmente.
Y eso hace que en realidad los poderes judiciales, cuando tienen una presencia, ni mayoritaria ni minoritaria, tienen una presencia razonable y adecuada de mujeres, los procesos en general tienden a ser mucho más equilibrados. Es decir, la psicología femenina en este sentido es un aditamento muy significativo para la práctica judicial. Eso lo he advertido porque fundamentalmente he trabajado con mujeres durante mi mayor cantidad de tiempo en el Poder Judicial. El silogismo que hizo el doctor con el automovilismo, me dice que parece que entonces sí seguía a Fangio y a Reutemann. Así. A los grandes corredores de Fórmula 1 argentinos. Mire, es evidente que hablar de ética es también hablar del rol del juez en la sociedad. Y yo creo que en el siglo XXI hay un reto. La idea de que los jueces podían, de alguna manera, divorciarse de todo aquello que pudiera suponer un conflicto de interés en un mundo análogo era quizás un poco más fácil. En el siglo XXI, pensar que puede abstraerse, retraerse de todo aquello que más adelante pueda colocarle en riesgo de que se le señale algún conflicto de interés es un poquito más difícil cuando sus hijos tendrán redes sociales, cuando la gente los verá comprando en un supermercado, cuando tendrán que suplir sus necesidades en el mercado como todos los demás. Y es evidente que va a ser cada vez un poquito más difícil pensar en que el juez se va a retraer en una ermita, ¿verdad?, en un templo, en un monasterio, lejos de las demás pasiones humanas. ¿Qué tan difícil se hace explicar a la sociedad que exigirle ética a los jueces es exigírsela dentro de lo posible y de lo circunscrito a su toma de decisión, a su interpretación de la ley, y no tanto a comportamientos humanos y digamos sencillos o rutinarios que mucha gente todavía hoy le exige a la judicatura o piensa que la judicatura debe obedecerlos? Mire, yo creo que esa verdaderamente es una de las cuestiones más centrales que todo proceso de transformación ética judicial tiene. Primero, para un modelo, podríamos decir, de solipsismo judicial de hace 50 años en términos generales, donde el juez vivía alejado y donde el juez vivía alejado, digamos, sus vicios privados eran claramente ocultados, uh-huh, y sus virtudes públicas eran profundamente, digamos, promovidas, pero en realidad todo el mundo sabía también de los vicios privados. Es decir, felizmente yo creo que los medios de comunicación, aún con la difícil tensión que genera siempre con el Poder Judicial, en el proceso, digamos, histórico, siempre resulta siendo mucho más generoso el resultado positivo. Si no, basta pensar qué es lo que han hecho los medios de comunicación, nada menos que con la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que han demostrado que la pica en Flandes fue la de los medios para demostrar que no podía haber un tribunal como la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que estaba al margen de la ética. Hoy, en definitiva, está dentro de la ética por los medios. Desde ese punto de vista, creo que hemos hecho un tránsito, o lo estamos haciendo, de ese modelo de solipsismo judicial donde el juez se solazaba con decir yo hablo solo por mi sentencia, lo cual hoy sería una cosa bárbara pensar que los jueces hablan solo por la sentencia. Hoy, en esta conferencia, hoy es el día donde los jueces van a hablar con la sociedad y mañana los jueces van a hablar con las universidades, con los espacios académicos. O sea, hay una promoción de que el juez tiene que estar en la sociedad. Ahora, yo puedo decirle al juez, motivarlo para que esté en la sociedad, pero también le debo decir, mire, usted no va a estar en la sociedad como está el señor que está allí cortando el césped. Es decir, porque en realidad las condiciones que usted tiene son distintas, porque usted le han dado unas características especiales. Usted tiene un conjunto de privilegios o de garantías, pero que no son por usted, son por las que tiene que hacer valer para defender a los ciudadanos. No es porque usted se llame Armando André, es porque en definitiva usted con ese nombre ocupa un rol dentro de la sociedad. Desde esa perspectiva hay dos temas. La función pública de los jueces, que es donde los jueces en general siempre aparecen como personas recatadas, cuidadosas, muy honorables. Y después está la cuestión privada con trascendencia pública, que es allí donde aparecen esos
esos desbordes. Sobre ese punto de lo privado con trascendencia pública es donde el código de ética pone su particular énfasis. Y vuelvo a decir, uno podrá decir, todavía no se ha alcanzado ese máximo, ese óptimo, de eso estamos de acuerdo, pero en realidad si no comenzamos un día no terminamos nunca. Exactamente. La marcha más larga comienza con un paso. Gracias a don Armando Andruet, que debo decir, no solo es el director internacional de la Cátedra de Ética Jurídica de la Escuela Nacional de la Judicatura, no solo es un experto en los campos de bioética, inteligencia artificial y justicia, sino que es un oyente hace mucho de la Z101, del gobierno de la mañana, y en especial nos hablaba de las mañanas oyendo a don Álvaro Arbelo, hijo, que en paz descanse. Así que atención, don bienvenido, tenemos aquí un oyente desde que llegó a República Dominicana de la Z. Gracias, don Andrés. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Gracias, don Armando. Seguimos con más en este programa especial. Gobierno de la mañana, Z101, llévatelo juntos.